Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo que estaremos viendo aquí el domingo por la noche. Hoy hay doble sesión, doble cita, ya tuvimos un vídeo a las 4 de la tarde, pero es que hoy hemos tenido una nueva rueda de prensa de nuestro presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, de Aló Presidente, y la verdad es que, bueno, pues me apetecía aquí comentar un poco lo que ha sido esa rueda de prensa, que la verdad es que ha demostrado pues que el nivel no es que sea muy elevado, ¿no? Ahora, como sabéis, pues a la extrema izquierda le encanta hablar de bulos, le encanta hablar de bots, dice que van a monitorizar las redes sociales para evitar la propagación de las fake news y de los bulos y demás, cuando el mayor bulo lo tienen en la Moncloa. El mayor bulo en España se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y sus ruedas de prensa de Aló Presidente, que la verdad es que dan vergüenza ajena. Y lo que hemos vivido hoy en la rueda de prensa, a partir de las 3 de la tarde, 3 y media, justo para estar ahí en el telediario, para estar el máximo horario de prime time, pues la verdad es que ha sido bastante vergonzoso. En primer lugar, por los medios de comunicación que han dejado preguntar. Es que esto es inaudito, señores. Es que estamos hablando de que solamente han preguntado Unios Diario, La Marea, Expansión, Canal Sur, BBC, Nuevo Lunes, Diario del Puerto, Al Punt, Avui. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Pero qué medios de comunicación son estos? ¿Acaso estos medios de comunicación son los más importantes de España y demuestran pues la pluralidad de medios de comunicación que hay en España? Es decir, hace unas semanas, en este caso la rueda de prensa, filtraba las preguntas y solamente, pues bueno, permitían las preguntas que más les gustaba, ¿no? Y por eso pues nunca cogían las preguntas de OK Diario, del ABC, etcétera, etcétera. Y ahora ya ni eso. Ahora eligen con el dedo los medios de comunicación que preguntan. Por supuesto, medios de comunicación que le lamen el culo a este presidente nefasto que tenemos en España, que es el mayor bulo que hay en España. Pedro Sánchez, márchate de una vez, Aló Presidente, cógete el Falcon y vete a Venezuela, que estás destruyendo el país. Bueno, pues una vez más, un nuevo ejemplo de censura por parte de este presidente del gobierno, señalando qué medios de comunicación pueden preguntar. Hay que decir que Pedro Sánchez ha dicho que está muy contento, hay que tener alegría, ¿no? Como el Circo del Sol, alegría, es decir, tenemos 17.000 muertos en España y hay que estar contentos, hay que tener alegría. Y ojo, mañana buena parte de los sectores, industrias, construcción y demás, van a volver al trabajo. Esperemos que tengan buenos medios de protección, no sea que se contagien, tengamos una segunda ola dentro de 3 semanas y estemos jodidos otros 3 meses. Vamos a ver al final qué se le ocurre, pero bueno, que Pedro Sánchez nos venga aquí diciendo que hay que estar contentos, que viva la alegría con 17.000 muertos, la verdad es que demuestra un poco el nivel de esta gente, ¿no? Además, Pedro Sánchez, que no se ha dignado a pedir todavía perdón, no se ha dignado a pedir disculpas en ninguna rueda de prensa. Ha pedido perdón, nos ha dicho que no hay accidentes de tráfico, nos ha dicho que se consume mucho queroseno, que se consume mucha fibra óptica y mucha internet, pero todavía no ha pedido perdón a las víctimas, no ha pedido perdón a las familias, todavía no se ha puesto una corbata negra en señal de luto, como sí que hizo Pablo Casado o Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. No pide perdón, no pide disculpas, no se viste de luto, dice que está muy contento, la alegría porque van a parar a los bots de la ultraderecha, porque van a monitorizar las redes sociales para evitar que haya fake news. Un gobierno que no es capaz de monitorizar los fallecidos reales por coronavirus nos va a monitorizar las redes sociales, pero por favor, que compraron test falsos a una empresa china ilegal, que se los colaron, por favor, ¿qué va a hacer este gobierno? Este gobierno no hace absolutamente nada bien, salvo destruir España, que se les da de puta madre. Bueno, hay que decir que, dicho lo cual, he dicho que no va con corbata negra, al menos hay que agradecer que todavía no vaya vestido en chándal, como hacía Chávez y como hace Maduro, porque es que nos quedan 3 telediarios para ver a Pedro Sánchez vestido en chándal en su programa Aló Presidente, ¿no? Luego, bueno, hay que decir que no ha hecho referencia a los presidentes autonómicos, a pesar de que se ha reunido con ellos, pero bueno, es la mentalidad de un psicópata, ¿no?, que es lo que es Pedro Sánchez, y luego, pues, pone cara de bueno diciendo que es necesario, pues, hablar con la oposición, hay que hacer una propuesta de corazón, mientras que Adriana Lastra y José Zaragoza se han dedicado a insultar y a atacar a la oposición, pues en el Congreso de los Diputados, por Twitter y demás. Y 3 días después, el narcisista psicópata Pedro Sánchez dice una propuesta de corazón, que hay que pactar con la oposición y demás, ¿no? Dice además también que es momento de estar unidos, precisamente los mismos que llamaban asesino a Mariano Rajoy cuando se sacrificó un perro en la crisis del ébola. Le llamaban asesino a Mariano Rajoy. Ahora dicen que hay que estar unidos, ¿no? Hay que decir que Pedro Sánchez ha dicho que se va a garantizar, en este caso, pues la protección
de material médico. Me parece genial que con 17.000 muertos garanticemos que haya mascarillas para todos. Bueno, hemos tenido que esperar a que haya decenas de miles de muertos. Bueno, ¿quién podía saberlo, no? Y también nos dice, pues, que, bueno, sigue las indicaciones de un comité científico. Un comité científico que fue creado el 21 de marzo, es decir, cuando ya había miles de muertos en España, mientras que la OMS, 6 días antes del 8 de marzo, decían que no había que hacer eventos multitudinarios. La verdad es que este presidente del gobierno es pésimo, este presidente del gobierno y toda su cohorte de la Moncloa es un peligro para la prosperidad de España, es un bulo. Pedro Sánchez debe de dimitir inmediatamente y dejar paso a un gobierno de emergencia nacional que pueda salvar lo poco que va a quedar de España dentro de 4 meses. Y una vez más, una rueda de prensa nefasta por parte de este presidente del gobierno, eligiendo a dedo los medios de comunicación que preguntan, mintiendo, manipulando y no mostrando ningún síntoma de respeto, ningún símbolo de respeto hacia las víctimas del coronavirus. Un nuevo ejemplo de que este presidente del gobierno es nefasto, este gobierno criminal que ha provocado 17.000 muertos y subiendo, que deben de dimitir todos en bloque a mismo. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este breve vídeo, lo dicho, domingo por la noche. Hemos tenido antes un vídeo a las 4 de la tarde, así que si no lo habéis visto, a correr a verlo. Como siempre, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto. Si os ha gustado el vídeo podéis dar al like, suscribiros, Instagram, comentario, que luego me pasaré a leerlos un ratito, si no ya mañana. Y nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Venga, pasadlo bien, hasta luego.